Ángela. Ya viendo ya los 20 que brillan ahí, mamá.
Dijo 2 por 15. 2 por 15 dijo, ¿eh? 2 por 15. 30. Y esto la hermana cada uno, yo creo que están 2 por 15. ¿Cómo van? 10 cada uno, pero yo te voy a dar 2 por 15 porque me compran. Pero este, como quiera venimos siempre, le traes que allá, si querés hacerlo ahora, sí, pero conmigo no. Ya lo calculaste. Lo que pueden hacer allá en el cubículo blanco, pueden escamarlo, equiparlo y sacarle los milones de espina para que lo ahora. Y llevan mariscado, lo van y le echan pues espinazo para sopa. Exacto, solo para freír el filete. Solo para freír el filete y el paso picado para hacer sopa aparte. Esperame que venga la patrona. Y aquí sabes vos que va a Coca Colorada. Andás así comprar lonjas, no se necesita. Sí, no, ya te metes. Y a mí no me dan vuela porque voy pescador también. Yo creo que igual, siempre. Pero hay gente que va a chuco. Es más, como esta, mira. Hay de esos tacazontes que es el mismo sabor y el mismo color de Coca Colorada. Y te va a chuco siempre. Siempre te va a chuco. Me voy a comprar un Coca Colorada para que sabes que ya fileteado. Espérate, vos. Coca colorada, ¿tú no? ¿Cuál buscaba? Sí. Vamos, vamos todos así. Bueno, que venga aquí. Vamos, vamos. Bueno, gracias. Ya tiene a tu familia. Mira, quiero uno. Vaya, también, preguntarle a tu esposa, sí, preguntarle a tu madre. Dile, mire, mamá, ¿quieres un pescado de esto? ¿Qué decir? Allá lo saca. Bueno, tal vez no entero, porque siempre se puede dejar tres pedazos. Va. Exacto. ¿Y fritón? Y ahorita sí, fresco, que es rico. Mira, freírlo. Sí, es fresco. Porque si ya pasan 2 días refrigerado, se daña, pierde. Pero ya tenés todo para cocinar. No, es decir, oye. Puedes llevar el hueso para sopa y la lonja para freír empanizada. Ah, la tuya en tanga. Hey, entonces raza emprendedora aquí va a quedar, ¿cómo se llama la cooperativa y el lugar, su puesto, cómo se llama esta? Su base naval, ¿cómo se llama esta pues? Esta es mi Ivania, la gancha. Ivania, pero usted es que la mueve, usted nomás está a cargo aquí. Solo estamos a cargo aquí. En vender acá, va, con todo por medio de la cooperativa y la camarada. Nosotros lavamos lancha y nos van con producto. ¿Cuál colorada? ¿Cuál buscaba, mami? Purelas, atunes. ¿Cuál buscaba? Purelas, atunes, poca colorada. No, pero tenés buena ahorita calidad. Sí, ahorita sí está fresquita. No, me llega lo que tenés, porque es buen pescado. Por ejemplo, mira, este pescado es pura carne de res ya fileteada. Frito. Es como, ajá, como que si te diga dos igual, ¿sabes? Excepto, ya está la ceja entomatada, parece que te estás comiendo un pedazo de carne de res, sí, es rico. Pues como te digo, cualquier procedimiento y hacerlo luego. Boca colorada, madre, para sopa, puñales de camarones. Pescado, ¿dónde lo grabé usted? ¿Ya está? ¿Ya está? Aventuras con todo. USA. USA. Y ahí aparece. Tiene teléfono ahí, búsquelo porque se le va a olvidar. ¿Para qué? No vinieron. Mariscada, pescado para freír, con colorada. Bueno, gracias. ¿Dónde? Que viene saliendo. Esta es la lancha que viene más fresco ahorita. Vaya, aproveche. Tenemos puñales, puñales. Esta es la que sigue ahí. Camarones, puñales de camarocitos. Las más fresquitas, ¿eh? Gracias.
Aparte no lo puedes sacar porque están engelados allá. 25 por estos dos. 25 vale uno. 25 vale uno, dice. A 20. Ey, ¿qué onda? ¿Cuál es la situación? Porque mi mamá quiere hacer el caldo de camarones, pero si no. ¿Para ahora? Para comprarlo, ¿ah? ¿Eh? Para comprarlo nomás cuando nos. Ah. Por eso nomás vamos a ver aquí, nos vamos a hacer caldo de camarones y echar los pescados de esto para que le quede bien el sabor. Okay, por eso sí. Por eso. Ajá, pero la cuestión. Que lo pueden hacer. Allá lo lavo. Allá se lava. Allá. Pero ¿qué? ¿Uno mismo? ¿Ah? ¿Uno mismo? No, lo lavo a otra gente, le pagan $2-3. Wow, ah, pues. Nos llevamos a todos, compramos uno así. Mejor uno de estos más grandes. Está más fresco esto ahorita, que el de todo de arrocito. Ah, pues sí. Viene, esta es la que viene con yo. ¿Cómo lo haces? A 20. Póngase a precio, varón. Póngase a precio, varón. No digas eso, si me da un buen precio que queremos comprar. Vaya, ¿cuánto lo vamos a comprar? Así que andamos aquí, miren, con la familia, todos queriendo hacer todo, ¿ah? Vamos a ir de aquí, vamos a comprar pescado y compramos una olla. ¿Cuánto compran los dos de esos? Y calcula usted, pues. No, pues que la olla de como quiera. Urele, cuidado, pescado. ¿Puedo ser el negociante o no? Uno, dos de esos. Así como ese lo dio 30, aquí está más grande que eso, no empieza que no. Ya, pero la madre que no tiene nada de lo ahorita. Si no llegan los pequeños, que es lo mismo. Porque ya se lo tapó. No lo vas a mandar a arreglar. Sí, llévelo, que ellos lo lleven. No, pero yo tengo la parte. Voy a partir, no tenga. ¿Cuánto más para? Yo te lo voy a poner. Yo te lo arreglo de esta manera. Con tu tapa. Yo te meto en cuatro medallones, con filete y la cabeza para el caldo. Yo solo voy a ir siempre. Si va aquí medallón, se va todo. Uno con un medallón y otro. Solo nada más ahí. Ahí también la bolsita ahí, mijo mío. Vamos a comprar otro bote. Ahí, mijo mío. Están los dos también. Dame la bolsa, Catu. Tacu. Mira, a mí me hicieron una. Ayer me hicieron una, mire. Solo la rica. Ey, ¿cuánto es más? Niño, fíjate, no, bueno, aquí vamos a ver, Dios le bendiga. Misiones, estamos.